Buenos días, docente. Mi nombre es Lili Vélez y mis compañeros y yo en esta pequeña exposición hablaremos sobre el tema de la composición en diseño editorial y la composición en diseño Adobe InDesign. Bien, la composición es un término usado en el diseño, la pintura, la fotografía y la escultura. Se aplica para hacer uso equilibrado de los distintos elementos gráficos dentro de un espacio de trabajo, con el fin de transmitir de forma clara un mensaje a los espectadores. Adobe InDesign, presentada en 1999, su objetivo era construir en la alternativa a Square Express, que desde hace 12 años venía ejerciendo el monopolio de factor en la composición profesional de páginas. Querido docente y querido oyente, pareciera que esto fuera fácil, que solo fuera de pegar texto y poner fotos, y no es así. Para lograr una buena composición hay que valerse de varios elementos. Una de las características importantes de la composición en el diseño editorial es que es un elemento muy importante. Esto es la disposición de los distintos elementos dentro del espacio visual o formato que de manera equilibrada y ordenada con el fin de transmitir o comunicar un mensaje al público objetivo. Por eso, a lo largo de esta exposición hablaremos de temas relacionados e importantes como son la definición más amplia de la composición y el diseño editorial, sus técnicas de diagramación, el cálculo de números de páginas de publicación, el sistema de retícula y estilo de la maquetación, entre otros temas, con el fin de que podamos entender mejor este tema que es de la composición y el diseño editorial y la composición en el diseño Adobe InDesign. Así que los invito a que escuchen a mis compañeros y aprendamos un poco más de este tema. Muchas gracias. Continuando con el desarrollo del tema y empezando acerca de la composición editorial. La presente investigación que recopila información suficiente que contenido teórico y práctico, lo que permite una formación más adecuada al diseñador editorial, tanto para que sirva de ayuda a los diseñadores. Entre los temas que se encuentran el uso de la retícula, la diagramación, las tipografías, las características internas y el externas. También la edición de diseño nos permite maquetar y escribir publicaciones en lograr armonía entre textos, imágenes, diseños y brindar personalización al transmitir contenido visual a los lectores a través de herramientas que permitan la producción de diferentes publicaciones. El objetivo principal de la edición de publicaciones es transmitir y difundir ideas narrativas mediante la organización y presentación de imágenes con texto, que se pueden realizar varias funciones, por ejemplo, expresión y personalidad al contenido para atraer y mantener la atención del lector y organizar el material de la manera más clara. Sin embargo, debe tener un valor estético a la publicación para que se pueda desarrollar. En algunos casos, esto suele ser para proporcionar información y se utiliza una buena coordinación de textos. Subtema 1. Técnicas de diagramación y distribución de espacios y proporciones. Para poder diagramar de manera mucho contenido editorial, la necesidad de trabajar con elementos gráficos de categorías de contenido visual y aspectos variables que pueden modificar el resultado final. Las medidas utilizadas para diagramar son generalmente entre pico y puntos, es decir, siendo una PC una pica correspondiente a 12 pt, 12 puntos. Algunos de los elementos utilizados en el proceso de diagramación son texto, o también llamado cuerpo de texto, es decir, aquel tipo de contenido que será impreso, ya sea libro o publicación periódica, artículos, columnas, crónicas, editoriales, cartas, etc. Títulos de titulares son aquellos que desde el titular de la primera página hasta titulares menores de artículos son divididos en subtítulos o subtitulares, antetítulos o antetitulares, intertítulos, intertitulares o quiebras. Y como más destacados tenemos las fotos o fotografías, que son aquellas que vienen en la parte de los diarios y revistas. Arte es el tema del diseño de diagramación, es decir, imágenes producidas e ilustradas en complementar la información del texto, que también pueden ser infografías, caricaturas, dibujos e ilustraciones. Las viñetas son aquellas mini titulares que un asunto
mismo asunto o tema destacado. Boxes o cajas, es aquel espacio delimitado que cada texto puede incluir como un explicativo o un asunto principal. Los hilos existen para separar elementos que en ocasiones pueden ser confundidos. Encabezado o pie, marcan la base y la cumbre de la página, es decir, incluyen marcas básicas tales como el nombre del periódico. Espacios para publicidad, son aquellos contenidos que no incluyen en el editorial de la diagramación, pero sin embargo su uso es de 8 columnas ha sido predominante. Color. El uso de los colores es muy importante, ya que en la actualidad, ya en el siglo XX, solo existía la pantalla gris. Los diarios ya de gran circulación no utilizaban impresiones en colores. Espaciamiento. Es aquel que interlinea cada columna con cada gráfico. Y la tipología, que es el tipo de variedad que tiene, el tipo de fuente que vendría a ser la tipografía utilizada. Se puede añadir el marcador de una página actual a las páginas a especificar cómo y dónde aparecerá el número de la página. El número de páginas que muestra siempre es el correcto, incluso al añadir o quitar o reorganizar las páginas del documento. Los marcadores pueden tener el formato y estilo de texto. Adición de un marcador de número de páginas o página maestra. Si la aplican páginas maestras a las páginas de documentos, la numeración de páginas se actualiza en forma automática, al igual que los encabezados y los pies de página. Si el número de página automático se encuentra en una página maestra, se mostrará el prefijo de dicha página. En una página de documento, la numeración automática muestra el número de páginas en una mesa de trabajo, muestra MT. 1. En el panel de páginas, haga doble clic en la página maestra a la que desea agregar el número de página. 2. Cree un marco de texto de tamaño suficiente para albergar el número de páginas más largo y cualquier texto que desee que aparezca junto a dicho número. 3. El marco de texto del número de páginas añada el texto que irá antes o después del número, como página. 4. Coloque el punto de inserción en el lugar en el que desea que aparezca el número de páginas y a continuación elija texto, luego insertar carácter especial, luego marcadores y luego número de página actual. 5. Aplique a la página maestra las páginas del documento en las que desea que aparezca la numeración de páginas para aplicar páginas maestras. Nota. Para quitar el número de páginas de la primera página del documento tienes dos opciones: aplicar a la página maestra diferente o simplemente eliminar con control más comando mayús y clic en el marco del texto maestro e ignorarlo. También tenemos otra nota: si aparece un número o una letra antes del número de la página actual insertado, significa que se incluye un prefijo de sección. No desee que este prefijo seleccione incluir prefijo al numerador de páginas en el. El tema a tratar es acerca del sistema de retícula y estilo de maquetación. Una maquetación a una columna es la retícula más usada en los libros sencillos, es decir, en aquellos donde el texto es el gran protagonista o el único. También lo conocemos como maqueta. Es un instrumento de composición para el diseño de libros, periódicos y revistas, para todo lo que forma parte de los medios impresos. Es una estructura invisible. Este tipo de lienzo es el más empleado en multitud de libros de ficción y no de ficción, como por ejemplo tenemos las novelas, ensayos, informes, libros prácticos, etc. La retícula es la estructura que subyace en todas las publicaciones. Es invisible para el lector, pero muy visible y siempre están presentes para el diseñador.
Una retícula es la base sobre la que se ordenarán los textos y elementos gráficos de un libro. Esta retícula sencilla, con una sola columna, se emplea para publicaciones con texto seguido, como por ejemplo tenemos que necesita ser leído de manera lineal y fluida. Es un tipo de maqueta que ocupa prácticamente toda la caja de tipográfica del libro, sin divisiones intermedias. Tenemos los aspectos de considerar con una maquetación a una columna, que es importante que una retícula de una columna no se aprecie como un ladrillo de texto pesado e incómodo a leer. Por eso, este tipo de composición suele encontrarse en libros que miden 17 por 24 centímetros o menos. Un tamaño de libro mayor obligaría a aumentar el cuerpo de letra o bien a hacer la columna más delgada y jugar con los blancos. Si se puede usar en publicaciones donde el tamaño de los textos es lo suficiente grande para soportar cantidad de caracteres adecuadas por la línea. Composición de texto. El aspecto del texto en una página depende de una compleja interacción de procesos denominada composición, con las opciones seleccionadas de espaciado entre palabras, de espaciado entre letras, de escalas de pictogramas y de separación por sílabas. Indexa y compone el texto de modo que se ajusta al máximo a los parámetros especificados. Tablas. Una tabla consta de filas y columnas de celdas. Una celda es como un marco de texto en donde se puede añadir textos, gráficos y otras tablas. Puede crear tablas partiendo de cero a partir de texto ya existente. Asimismo, podrá incrustar una tabla dentro de otra. Índices. El panel índice permite crear, editar y obtener una vista previa de índice. Incluye dos modos, referencia y tema. Cubiertas. En un libro de cubiertas y especialmente la portada tiene más de una función. Lo protegen y arman. Lo presentan al lector y atraen a este a la obra. Las principales partes de las cubiertas de un libro son tres: portada, contraportada y lomo. Sumarios. Un sumario puede incluir el contenido de un libro, revista u otra publicación. Mostrar una lista de créditos de ilustraciones, anunciantes y fotografías. U incluir otras información para ayudar a los lectores a encontrar información en un documento o archivo del libro. Empezando con los temas que se dieron a proponer por los estudiantes, es que este proyecto nos dio a proporcionar a todas las personas en el mejor conocimiento. Además de explicar el contenido de un lenguaje fácil de entender, conceptos básicos, y se explicaron algunos, de editar las informaciones de cada etapa, contenido, aplicación del diseño, entre otros. Comprendimos también que el diseño editorial se preocupa de equilibrar las publicaciones, como libros, revistas, y otorga al consumidor la necesidad de entender el contexto y el contenido visual, familiarizando con temas de que su interés para el estudiante o el diseñador que tenga lo necesario para aprender y poner en práctica lo aprendido con el Adobe InDesign, permitiéndole disponer de una herramienta básica donde encuentre lo necesario para resolver problemas en el momento de diseñar este tipo de publicaciones. Adando a finales de esta estructura y agregando los subtemas que son necesarios para este desarrollo, por es general en que se han mezclado los temas básicos de herramientas de InDesign, además conceptos que nos ayudaron a formalizar y generar producciones en cada uno de los estudiantes y teniendo en cuenta su mayor desempeño.